amigos, desde el Comité Olímpico Ecuatoriano les damos la bienvenida a este nuevo programa de Ecuador Olímpico TV. Soy Maureen Garcerán Neme y los invito a disfrutar lo mejor del deporte olímpico nacional y mundial. ¡Empecemos! Destacada participación en Roma, Italia, donde se colgó la medalla de oro en la división 63 kilogramos de lucha grecorromana, el crédito a Andrés Montaño ya piensa en su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo visitamos en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento de Durán para que nos cuente cuáles son sus sueños de cara a la cita olímpica. Veamos la nota. Los luchadores ecuatorianos Andrés Montaño y Luisa Valverde se subieron al podio del ranking series Matteo Pellicone en Roma, Italia. Montaño se colgó la medalla de oro en la división 63 kilogramos de lucha grecorromana, tras superar a todos los rivales de su grupo imponiéndose a China Taipei, Ucrania, Noruega y Hungría. Roma fue algo muy, muy bueno. Demostramos que estamos haciendo bien las cosas en la preparación que tenemos aquí en el CEA de Durán. Estamos listos ya para un buen seguir a clasificatorio olímpico que es en Canadá. El luchador esmeraldeño compitió en 63 kilogramos, pero para el preolímpico continental en Canadá a desarrollarse en marzo próximo, buscará el cupo a Tokio 2020 en la división de 60 kilogramos. Bueno, ahora pensando más en lo que se viene, pensando en cómo hacer bien las cosas. Queremos alcanzar primero el primer lugar en Canadá, clasificar en primer lugar y ver más adelante cómo realizamos la preparación para los Juegos Olímpicos. Por ahora, Montaño se concentra en Durán preparándose para futuras competencias antes del preolímpico. La preparación de él va encaminada a buscar una clasificación para Juegos Olímpicos. Y realmente uno está enfocado, está trabajando fuerte, está mejorando todos los niveles de preparación técnico-táctico, los niveles de preparación físico especial. Y realmente aquí con trabajo con los médicos, y el conjunto multidisciplinario hemos hecho un trabajo con él donde realmente se ve la mejoría. En Italia, Luisa Valverde avanzó hasta la final de la división 53 kilogramos de la lucha libre femenina, pero cayó ante Vinesh de India por 4-0. Para colgarse la medalla de plata, Valverde superó a rivales de China, Taipei, Canadá y Estados Unidos. Por Ecuador también participaron Jacqueline Moyocana en 50 kilogramos, Lisette Antes en 57 kilos y Génesis Reasco en 76 kilogramos. Todas avanzaron hasta los octavos de final de sus respectivas categorías. Reasco entró a repechaje para pelear por el bronce, pero no pudo. El Preolímpico Continental de Lucha se desarrollará del 13 al 15 de marzo en Ottawa, Canadá, y entregará las plazas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a los dos mejores de cada división. La marchista Glenda Morejón experimenta algunos cambios en su vida con la intención de llegar en la mejor forma a los Juegos Olímpicos de Tokio. Junto a su equipo de trabajo, ahora reside en la ciudad de Cuenca y se entrena con los mejores buscando alcanzar su objetivo en el año olímpico. Escuchemos la nota. Glenda Morejón dejó su casa en su natal Ibarra para vivir en Cuenca desde octubre del año pasado. Con el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y del Comité Olímpico Ecuatoriano, la marchista campeona mundial sub-18 en Nairobi 2017 se entrena con Andrés Chocho y cuenta con un equipo multidisciplinario como parte de su preparación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ahorita ya nos estamos preparando para nuestras siguientes competencias. Junto con mi entrenador Andrés Chocho, y mis compañeras de equipo Erika De Sena y Paola Pérez. Aunque extraña a su familia, Glenda asegura que este sacrificio tendrá su recompensa. Ya tomé la decisión, junto con mis papás también, de venir acá y pues realmente no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Estoy muy bien aquí, aunque sí extraño mucho a mi familia, que es un pilar muy fundamental en mi vida y bueno, pues
creo que todo esto al final tendrá una recompensa. La imbabureña de 19 años logró el boleto a Juegos Olímpicos tras culminar el año con el segundo mejor tiempo en el ranking mundial de los 20 kilómetros, con 1 hora 25 minutos y 29 segundos, impuesto en La Coruña, España. Con ese crono además se adueñó del récord mundial sub-20, pues la deportista compitió en una prueba senior siendo juvenil. Sí, realmente ya estoy clasificada a Tokio 2020, pero hay que seguir trabajando, seguir entrenando fuerte para las competencias que tenemos antes de Tokio y hacer un buen papel en cada competencia a nivel internacional y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto. Actualmente comparte sus entrenamientos junto a los deportistas olímpicos Andrés Chocho, su esposa la brasileña Erika De Sena y la ecuatoriana Paola Pérez. La experiencia de estos deportistas ha sido fundamental. A finales del 2019 estuvo realizando una base de adaptación al calor en Guayaquil con el apoyo del COE. Estoy muy agradecida con el Comité Olímpico y también por la visita que nos han hecho. Muchas gracias. Las competencias de marcha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se desarrollarán en Sapporo bajo una temperatura similar a la que afronta en esta época Guayaquil. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. Ya volvemos. A Concampos te da siempre lomo de verdad, de verdad, de verdad. Porque cuando decimos que es lomo de verdad, lo decimos de verdad. Ecuador de judo no desmaya en su ambición de inscribir a varios de sus atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los judocas Lenin Preciado, Estefanía García y Vanessa Chalá buscarán sumar puntos en el ranking mundial participando en torneos europeos de enorme importancia. Hablan los protagonistas. Lenin Preciado, Vanessa Chalá y Estefanía García viajaron a Valencia, España, donde se concentran previo a la gira europea en la que participan en 3 eventos del Tour Mundial para seguir sumando puntos para el ranking rumbo a Tokio 2020. Por el momento han sido seleccionados Lenin, Estefanía y Vanessa, que son los atletas que están, Lenin y Vanessa están dentro del ranking directo, y Estefanía, que es actualmente la que tiene la cuota panamericana, que otorga el cupo olímpico. Entonces los tres atletas con posibilidades de llegar a Juegos Olímpicos son los que fueron escogidos para la gira de ahora. En Valencia cumplen con un campo de preadaptación antes de viajar a Francia para participar en el Gran Slam de París del 7 al 8 de febrero. Después deben encarar el Gran Slam de Düsseldorf, Alemania, entre el 21 y 23 de febrero y finalmente cerrarán la gira en el Gran Slam de Ekaterimburgo, Rusia, entre el 13 y 15 de marzo. Tras los eventos de Francia y Alemania, se realizará un campo de entrenamiento corto en esos países y retornarán a Valencia para concentrarse hasta que se aproxime la fecha del siguiente certamen. Todo depende de cómo se vayan dando los resultados. Esperemos que sean de la mejor manera y de la manera que esperamos, ¿no? Los demás atletas tienen la gira de América, que normalmente se hace en el mes de marzo. Son dos eventos que vamos a realizar en Argentina y en Lima. Y luego de eso también la participación en el Panamericano Senior, eso es hasta el mes de abril. Luego de eso ya los atletas que después del Panamericano estén con altas posibilidades de clasificar y los que sean invitados al Máster son los que participarían del último evento, que es el evento invitacional Máster a finales de mayo, que el 31 de mayo es cuando cierra la clasificación olímpica y luego ya sabremos quiénes van a Tokio y quiénes no. Para Vanessa Chalá, la gira representa la oportunidad de seguir sumando puntos para alcanzar por primera vez el tan anhelado cupo a Juegos Olímpicos.
Hasta el momento me encuentro clasificada, estoy contenta, orgullosa por el trabajo que he venido haciendo, conjuntamente con mis entrenadores, compañeros, dirigentes, feliz. Ahora solo a cumplir con la recta final de esta temporada. Lenin afronta esta gira luego de concentrarse por algunos meses en Japón. Bueno, al momento hay que seguir sumando los puntos, ganar eventos. Si se gana una medalla, mucho mejor. Ganar un evento en un Grand Prix es duro, hasta en un Grand Slam. Pero igual se puede hacer lo posible para seguir sumando puntos y no quedarnos, ¿ya? Es posible mantenerse o sumar, ¿ya? Pero no podemos tampoco ir perdiendo puntos. Estefanía García va por sus terceros Juegos Olímpicos. Sí, hasta ahora estoy en la Copa Panamericana. La idea es clasificarme directo, igual que mis otros compañeros, y abrirle la puerta a un cuarto compañero. En la actualidad Estefanía está alrededor de unos 400, 500 puntos más o menos del último cupo directo, ¿no? Son los mejores 18 atletas que clasifican. Entonces, de ella lograr estos puntos, como se los tiene programado, ella podría entrar directamente y abriría la posibilidad de que otro atleta ecuatoriano obtenga la cuota ecuatoriana, siempre y cuando se encuentre también punteando y tenga muy buena ubicación dentro de su ranking, a pesar de no estar directo. Después de intervenir en Europa, el equipo tiene previsto la gira sudamericana antes del Campeonato Panamericano Senior, que se desarrollará en Montreal, Canadá, del 17 al 19 de abril. Luego, los mejores del escalafón participan por invitación en el Campeonato Masters en Doha, Qatar, entre el 28 y 30 de mayo. Con este evento se cierra el ranking mundial. La triatleta azuaya Elizabeth Bravo no desmaya en su ambición de ratificar su presencia en Tokio 2020. Para tal efecto, deberá seguir sumando puntos en el ranking, por lo que tiene previsto competir en 4 campeonatos internacionales entre marzo y mayo del presente año. Conozcamos el detalle. La triatleta Elizabeth Bravo buscará seguir sumando puntos para el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La azuaya se encuentra en el puesto 69 del escalafón mundial de la ITU y hasta ahora califica en damas de forma directa. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque estoy en una ubicación bastante buena y muy difícil es de que me salga del ranking, y actualmente pues no tengo ningún problema. Si se cerrara, estuviera dentro. Para lograr su objetivo de llegar a sus terceros Juegos Olímpicos, Eli cuenta con una planificación de 4 competencias antes del cierre del ranking el 11 de mayo. Bravo competirá en las Copas Mundos de Mululava, Australia, y New Plymouth, Nueva Zelanda, el 14 y 29 de marzo respectivamente, Huatulco, México, el 26 de abril, y Valencia, España, el 2 de mayo. Una vez clasificada antes de Tokio, intervendrá en la Super Serie de Montreal, Canadá, el 27 de junio. La prueba de triatlón en los Juegos Olímpicos está prevista para el 27 de julio. Bueno, estamos en preparación general, es mucho volumen, hacemos de 120 a 230 kilómetros en bicicleta, dependiendo del día, pues con repeticiones dentro de esto, de velocidad o resistencia. En natación igual, estamos nadando 30 kilómetros a la semana, hacemos gimnasio, hipopresivos, preparación física con ligas, y bueno, la parte de la carrera a pie, pues estamos un poco más despacio, porque es nuestro fuerte y podemos afinar al final, pero estamos comenzando con unos 20 a 30 kilómetros a la semana. Elizabeth tuvo un 2019 brillante en las competencias internacionales, lo que le ha servido para ir acumulando puntos en el ranking. Se colgó oro en la Copa Panamericana de Salinas, el Campeonato Panamericano de Monterrey, México, y bronce en la Copa Mundo de Lima, Perú. En este último certamen pudo haberse colgado oro, pero se vio afectada por un esguince de tobillo en una zona en donde ya había sido afectada por otra lesión anteriormente. En el 2018 tuve una caída muy fea, que la sorteé bastante bien, y lamentablemente en el 2019 tuve 3 esguinces de tobillo en el mismo. Siempre he sido laxa de los tobillos, por lo que soy nadadora también. Y pues, pero ahora estamos completamente bien, esperemos seguir con la misma racha y que no pase nada, ni hayan caídas en bici. Por eso la ecuatoriana destacó los exámenes médicos que le realizó el Comité Olímpico Ecuatoriano a inicios de este año para llevar un correcto entrenamiento. Bueno, yo creo que es súper importante mantener
estos seguimientos y que sean no tan paulatinamente, sino más consecutivos, porque así podemos ir viendo los avances que se realizan en el entrenamiento todos los días y pues que haya la comunicación con nuestros entrenadores para que estos informes que salen, los resultados, pues sean llevados al campo de entrenamiento y pues así nos consolidamos tanto en la parte médica con el entrenamiento y pues así tendremos mejores resultados. Además de Elizabeth, el triatleta Juan José Andrade también busca la clasificación a Tokio 2020 en la rama masculina. Para más información, visite nuestra página web www.coe.org.es. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Departamentos Técnico-Metodológico, Comunicación y Médico del Comité Olímpico Ecuatoriano vienen trabajando en conjunto en el proyecto de apoyo y seguimiento a deportistas rumbo a Tokio 2020. Las visitas se han efectuado en concentrados en ciudades como Cuenca, Esmeraldas, Quito e Ibarra, permitiendo sacar importantes conclusiones. Veamos la nota. Los equipos técnico y médico del Comité Olímpico Ecuatoriano arrancaron el 2020 con las visitas a los deportistas que buscan el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. La primera ciudad en visitar fue Cuenca, donde se encuentran concentrados un gran número de marchistas con grandes posibilidades de clasificación. Las ecuatorianas Paola Pérez y Joana Ordóñez retornaron a la distancia de 20 kilómetros, luego de que no se confirmara si los 50 kilómetros damas será una prueba de Tokio 2020. Pensamos que los 50 iba a incluirse dentro de Juegos Olímpicos, pero no se dio. En mi caso he vuelto a los 20 kilómetros, ya lo hacía, tenía una marca buena. Tenemos hasta mayo de este año, hasta el 30 de mayo, que podemos ver cuáles serán las deportistas ya calificadas para lo que será esta cita olímpica. Se acerca la cita olímpica tan anhelada de nosotros, nos estamos preparando muy fuerte. Tengo la preparación rumbo a los 20 kilómetros. Todavía no sabemos la noticia de los 50 kilómetros, si se aprobará o no en los Juegos Olímpicos, pero mientras tanto estamos entrenando ya para los 20 kilómetros. En varones, las expectativas están en los 20 kilómetros, distancia en la que ya cuentan con la marca Andrés Chocho y el campeón panamericano de Lima 2019, Daniel Pintado. Bueno, hemos hecho una preparación general muy buena. Con miras a Juegos Olímpicos tenemos planificado ya los eventos que vamos a participar y dónde buscaremos la marca para Juegos Olímpicos. De su parte, Chocho tratará de poner la marca también en 50 kilómetros, al igual que su compañero Claudio Villanueva, medallista de oro en los Juegos Panamericanos. Es que ahora se cambió el calendario, ahora las dos pruebas serán en dos días, entonces no puedo realizar las dos pruebas. El plan original era realizar las dos pruebas. Ahora estamos haciendo algunos análisis y todavía, como nos encontramos en la parte general, definiendo aún en qué prueba participaremos. Ya tenemos la marca, ¿no? Los 20 kilómetros, vamos a hacer algunas pruebas de 50 kilómetros y luego ya sobre la marcha decidiremos el evento en el que participaremos. También buscan la clasificación en 20 kilómetros deportistas como los quiteños Jonathan Amores y David Hurtado y el azuayo Mauricio Arteaga. Las posibilidades están para todos los que estamos participando ahora por el país. Daniel, está Hurtado, está Amores, que vienen con buen perfil. Entonces va a ser una calificación bastante exigente, pero creo que es así el deporte y va a estar bonito. Después de todo, el nivel del país ha subido y eso nos va a dar un buen resultado en el Mundial de Minsk. Los metodólogos del COE, Julio San Miguel y Carlos Jácome, conversaron con cada uno de los atletas para conocer su planificación y proyecciones. De su parte, el nutricionista Roberto Vázquez realizó exámenes médicos, pruebas antropométricas y guió a los deportistas en su alimentación. Bueno, es importante no tener un seguimiento por parte del Comité Olímpico. Eso, toda esa asesoría siempre suma mucho y bueno, así
se ve las necesidades que tenemos, en algo que se pueda aportar y todo, y creo que es un gran apoyo para nosotros. Me parece muy positivo, nos ayuda mucho, nos motiva mucho saber que están con nosotros, que no únicamente nosotros estamos en la pista entrenando, sino que ustedes también están en el medio y están viviendo lo que nosotros como deportistas vivimos. La verdad, muy importante porque el deportista y el equipo del deportista necesitan chequeos, necesitan evaluaciones para saber que estamos cumpliendo y nos sentimos respaldados por esta parte. Bueno, yo pienso que esto es un buen aporte para nosotros, un buen historial que a la larga va sumando, uno va archivando todo lo cómo estamos en nuestras condiciones físicas y luego te sirve para emular o para que otros deportistas puedan tener una guía hacia dónde ir con la parte de la alimentación y los chequeos médicos. En la ciudad, Azuaya, los representantes del COE además se reunieron con el fondista Byron Piedra, quien va por sus quintos Juegos Olímpicos. Es hora de que conozcamos más de Sara Escobar, la atleta adolescente que entró en la historia del deporte mundial al ser la primera mujer ecuatoriana que participó en unos Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Lausana, Suiza. Este, el detalle. Sara Escobar entró en la historia del deporte nacional al convertirse en la primera ecuatoriana en participar en unos Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, Lausana 2020, donde nos representó en esquí alpino. La tricolor de 17 años portó el pabellón nacional en el desfile inaugural del certamen multideportivo que reunió a deportistas de entre 15 y 18 años del 9 al 22 de enero. Mientras se mencionaba el nombre de Ecuador, Sara ondeó con fuerza la bandera para que todo el mundo conozca al país que, a pesar de no tener nieve, alcanzó su segunda clasificación olímpica en deportes de invierno, primera a nivel juvenil. El acto se desarrolló en el Baudouis Arena y reunió a las delegaciones de 79 países. El espectáculo mostró la cultura e historia de Suiza y los deportes de invierno. Escobar intervino primero en la modalidad slalom gigante en el centro alpino Les Diablerets el domingo 12 de enero. Una caída impidió que terminara la prueba. El martes 14 volvió al mismo escenario para la modalidad slalom, pero el hielo en la pista ocasionó una nueva caída y no pudo volver al pelotón. La competencia fue muy dura, de 78 deportistas solo culminaron 47. De las latinoamericanas, solo la argentina Esperanza Pereira terminó en el puesto 31. También participaron atletas de Chile y México, quienes tampoco lograron completar el circuito. Sara vive en Estados Unidos, pero es hija de padres ecuatorianos. Practica la disciplina de esquí alpino desde los 6 años y en su corta carrera ya ha ganado varias medallas. En Lausana 2020 contó con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano a través de su presidente Augusto Morán Núquez. Tuvo la asistencia de su entrenador, el estadounidense Philip Goldwyn, y su padre Fabián Escobar, quien además es su técnico de esquís. El jefe de misión del Team Ecuador fue el también esquiador Klaus Jungblut, quien fue su guía en el evento. Klaus compartió su experiencia de Pyeongchang 2018, donde se convirtió en el primer ecuatoriano en llegar a unos Juegos Olímpicos de invierno. Ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa, pero enseguida volvemos con más de Ecuador Olímpico. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Olímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Atletismo no desmayan en seguir apoyando al programa Banco de Zapatos, el cual ha crecido enormemente al llegar a gimnasios del país, donde la entrega de zapatos deportivos en buen estado para después donarlos a deportistas ha sido un éxito. La medallista de oro de los 50 kilómetros marcha en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Joana Ordóñez, se unió a la campaña Banco de Zapatos y visitó los centros de acopio donde se recogieron decenas de donaciones que serán entregadas a los jóvenes atletas de escasos recursos.
Joana estuvo acompañada por el también marchista Jonathan Cáceres, quienes compartieron con los representantes de los gimnasios y tiendas deportivas que forman parte de esta iniciativa. En realidad yo recuerdo mi infancia. Esto de seguro llena los corazones de todos los deportistas que están formándose y sobre todo les inspira para seguir adelante, para en algún momento representar a la provincia, al país incluso. Y pues qué mejor que sea la ciudadanía misma la que apoye a nuestros deportistas. Además hizo un llamado para unir fuerzas y sacar adelante el deporte. Federaciones, ciudadanía, empresas privadas, para sacar adelante a nuestro país en el deporte, que tenemos futuro. Durante el recorrido se visitaron los centros de acopio Culture Fitness Center, T3 Sports, Valkyria y Wolf Fit. Estamos realmente fascinados, muy alegres de poder hacerlo y con mucho entusiasmo de seguir adelante y de que este proyecto fluya mucho más aún. Muchas personas te han dado la mano desde que empiezas a competir desde muy pequeño, entonces es una buena forma de retribuir eso. Y mucha gente se ha unido a la campaña, se han recaudado bastantes pares de zapatos. La campaña Banco de Zapatos es una iniciativa de la Federación Ecuatoriana de Atletismo junto a la Comisión Deporte para Todos del Comité Olímpico Ecuatoriano, que busca ayudar a los niños y jóvenes de escasos recursos que inician en la disciplina de atletismo. En casi 3 meses se han triplicado los resultados que se esperaban alcanzar. En febrero próximo, la campaña se traslada a Manabí durante la competencia de ciclismo Ruta Río Canoa 2020. Allá, el atleta récord nacional en salto con garrocha José Pacho será el encargado de entregar los zapatos deportivos en buen estado que se recojan a los futuros talentos de la provincia. Enseguida, todo el acontecer deportivo nacional y mundial en nuestra miscelánea olímpica. María Eduarda Fuentes y Jimena Vera se colgaron medallas de plata y bronce respectivamente en el Campeonato America's Cup de Patinaje Artístico, que se desarrolló en Kissimmee, Orlando, Florida, Estados Unidos. Las tricolores alcanzaron las preseas en la modalidad libre individual senior. El certamen marca el inicio de la temporada de la disciplina y reunió a las mejores patinadoras del continente de todas las edades. Béisbol 5 y Wushu harán su primera aparición en un programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano Dakar 2022. La modalidad Béisbol 5 tendrá 5 jugadores y 5 entradas. Será el primer deporte de equipo olímpico en ser de género mixto. Wushu, que se celebró como un evento de exhibición durante los Juegos Olímpicos Juveniles Nanjing 2014, se llevará a cabo en Dakar con 4 eventos para esta disciplina. La inclusión de estos deportes se suma al breakdance, el karate, el skateboarding, la escalada deportiva y el surf. La lucha en playa también está lista para hacer su debut en los Juegos. El Salvador ha sido seleccionado como sede del ISA World Surfing Games 2020, que se realizará del 9 al 17 de mayo y entregará las últimas plazas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la disciplina del surf. 12 plazas se definirán, 7 mujeres y 5 hombres. Ecuador buscará la clasificación olímpica con Dominic Barona en Open Damas y Jonathan Zambrano e Israel Barona en hombres. En total son 20 plazas olímpicas, de las cuales algunas ya han sido entregadas mediante el CT de la Liga Mundial de Surf, el ISA World Surfing Games 2019 y los Juegos Panamericanos de Lima. En nuestra despedida queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio del Hotel Sonesta, Marathon Sports, Atún Campos y Ceres, Laboratorios Farmacéuticos. Muchas gracias.